Pues muy buenas tardes, amigas, amigos cibervillaristas. Continuamos aquí en este fiesta villarística que hoy concluye después de 3 días ya de juego, y hoy nuevamente se están jugando algunos juegos. La partida que les vamos a llevar es la de José Lizárraga de allá de Tijuana contra Rodolfo Covarrubias de aquí de Guadalajara. ¿Cómo le dicen a Covarrubias, el de Tachinchalo? No, pero al país, pero es el de... el de Totatiche, a nuestro amigo Rodolfo Covarrubias. Bueno, vemos que todavía Rodolfo Covarrubias sigue en serie, amigas, amigos. Estamos viendo aquí su tiro de pasebola con recorte y excelente su carambola. Un momento más les voy a dar el número. Vemos que ahora que nuevamente se queda la posibilidad de un jaloncito. Se va a ir por un tiro probablemente a 2 vueltas Rodolfo Covarrubias. Vamos a ver qué es lo que decide. Sí, efectivamente se va por un tiro a 2 vueltas, pero creo que el choque no le va a permitir desarrollar la carambola. Y bueno, vemos ahí que el choque. Beto Zapata, Juan Manuel Martínez. Ojalá que el ganador de este torneo sea mexicano. Voy con Covarrubias, la pata, Tabo. Bueno, pues también vimos que, bueno, estamos viendo que la pata le tocó jugar contra una finalista de mexicanos, dos grandes jugadores, contra el Alex Santiago, conocido como el Becerro. Una partida que, bueno, ni modo, se tiene que llevar ya a cabo. Y que sin duda eran dos grandes favoritos para poder llegar a la final. Óscar Cadena, se observa muy buena la coordinación y servicio en este billar. Sí. Fíjate que han estado metiéndole orden. Ahorita ya, por ejemplo, ya les pidieron que por favor todo el mundo pase por las orillas y que ocupen las gradas para estar viendo la partida. Entonces, en estos momentos se ve mucho más orden, ¿eh? Gracias por tu comentario. Miguel Díez, le mandamos un fuerte abrazo. Rito Aguayo Aguilera, saludos desde Zacatecas. Maestro Muñoz y Carlos Elías, gracias por el esfuerzo que realizan al transmitir este tipo de torneos. Felicidades. Le mandamos un fuerte abrazo a Rito Aguayo, hasta allá, hasta Zacatecas, donde estamos viendo que el maestro Covarrubias, en su primer entrada, desarrolla 5 carambolas, y ahora está en su oportunidad José Lizárraga, quien ya realizó la primera carambola también. Un gran jugador, amigas, amigos, un gran jugador Lizárraga. Esta partida está muy muy fuerte, sin duda, son dos grandes jugadores. Roberto Zamudio está siguiendo nuestra señal. Raúl Hernández, vamos paisa, usted puede y ganará este torneo, dice Raúl Hernández. Bueno, estamos viendo aquí a José Lizárraga, quien está haciendo su medición y se va a ir probablemente por un registro. Creo que nada más estaba checando lo de la llegada. Sí, vemos que hace muy bien el... Y vamos a ver, se cuadra muy poco y se le va la carambola. El marcador, amigas, amigos, para quienes están siguiendo la señal de Villano Live de Carlos Elías, 5 carambolas para quien se encuentra en el tiro, el maestro Covarrubias, contra 2 de José Lizárraga.
Continuamos. Aquí vemos el tiro que va a realizar el maestro. Mire qué bonito. Toque de bola y vamos a ver si no le choca. No, muy buena la carambola. Muy, muy buena la carambola del maestro Rodolfo Covarrubias. Pedro García Reyes, ¿con quién le tocó a Gustavo Suárez? Ahorita le pregunto por qué. Juan Pablo González, buenas tardes. ¿Cuántos colombianos quedan? Pues de los que ya después ya no anularon, quedan todos, ¿eh? Y te voy a decir quiénes, porque hoy sí los podemos ver aquí. Está Uberney jugando contra Corona, que es colombiano, Uberney Cataño. Está Pedro González jugando contra Pasarela, dos colombianos, son tres. Está Alexandre Salazar jugando contra un jugador que se llama Chavira. Son cuatro colombianos, son cuatro los colombianos que están en este encuentro. Y sin duda yo creo que tienen muchas posibilidades de llevarse el campeonato ellos, ¿eh? Jorge Arriola está siguiendo nuestra señal, le mandamos un fuerte abrazo a Jorge Arriola. Ricardo Escartín, vamos, Lizárraga dice. Tiger Jones, sería formidable que se lleve el torneo, el Grand Master Covarrubias. Sí, ¿verdad? Como ese de los $20,000 cuando fue de $1,000 se lo llevó Covarrubias. Un gran premio, sin duda, y bueno, pero sí hay grandes jugadores. Sin duda, se dieron cita aquí en la reinauguración de Million Billiard, que antes se llamaba Bola de Oro. Se dieron cita a muchos jugadores de muy buena calidad billarística, entonces pues sí es difícil, ¿no? Pero sin duda no es imposible, digo, pues hemos visto partidas, creo que una de las cosas que nos caracteriza en el billar es lo sorprendente que resulta que de pronto le encontramos muy buenas partidas, las cuales creemos que se van a perder y resulta que se ganan. Entonces eso sin duda, pues aquí no hay nada escrito. Vamos a ver cómo se da la partida. Tiger John, como siempre, excelente transmisión y narración del primer nivel del mundial. Máster Antonio Muñoz, muchas felicidades. Tiger John, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Million Billiard, donde estamos viendo este encuentro entre el maestro Covarrubias, que se encuentra en el tiro, y José Lizárraga. Ambos vienen de jugar juegos muy importantes, ¿eh? Juan Pablo González dice gracias a ti por estar en la señal. Y a los casi 200 amigos que ya están conectados en esta partida formidable que estamos presenciando. Vemos ahí a José Lizárraga. Miguel Ángel Bayón, ¿cómo quedó Salazar? Si estás preguntando, Alexander Salazar está jugando, ¿eh? En estos momentos, Marco Antonio. Hola, buenas tardes. Saludos desde Tuta, Boyaca, Colombia. Excelente transmisión. Gracias, Marco Antonio. Botero Pispo, felicidades por la transmisión. Muchas gracias. Un saludo desde Tuluá, Valle, Colombia. Les mandamos fuerte abrazo. Tenemos cuatro jugadores colombianos que están muy muy fuertes, ¿eh? La única partida que sí resultó muy que salió un tanto también difícil fue la de Arley Castrillón,
en contra de Pedro González, dos colombianos, pero estuvo como la de Alex Santiago, el Becerro, en contra de La Pata. También dos grandes jugadores mexicanos que ni modo están jugando y están, se tuvieron que enfrentar. César Cerrate Lizárraga también es mexicano. Sí, también es mexicano. Él es de Tijuana. Me parece que es de Tijuana, ¿no? O radica en Tijuana. Solís Mario Alberto pasó. Martín Chavira, sí, está jugando contra Alexander Salazar, te comento. Bueno, y continuamos, amigas, amigos, viendo esta partida. El marcador sigue favoreciendo a... a el maestro Covarrubias con 10-2, y ahora estamos viendo ese registro con Jaloncito que va a tirar ahí cerrado, va a agarrar las tres bandas en corto. Vamos a ver, miren qué buena carambola acaba de ejecutar el maestro Covarrubias. César Cerrate Lasti. Lástima, ¿qué dice? Lástima que nos hubiéramos quedado sin la participación femenina. Muy buenas partidas que dieron las damas que participaron, ¿eh? Reinaldo Peral está siguiendo a Marco Antonio. ¿Cómo son los premios? Hace un momento se los di. Me parece que el primer lugar se lleva, creo que como... ay, me acuerdo que el segundo lugar se lleva 51,000 pesos. El primer lugar se lleva casi como 80,000 pesos. Más o menos en proporción, me acuerdo, porque yo les di el dato. Yo les comenté el dato de cuántos iban a ganar. Y más o menos, sí, como 70,000, 80,000 pesos el primer lugar. El segundo lugar me acuerdo que eran 51,000 pesos. Y tercero y cuarto lugar 25,000 pesos. Del cuarto... del quinto al noveno creo que eran 6,000 pesos, y del noveno al, no sé, 9, 10, 11, 12, algo así, era una cosa como de 3,500. Pero ahorita que pueda les voy a volver a dar el dato, lo voy a volver a pedir porque se los leí. José Luis Pérez González, ya de vuelta observando una buena partida. Saludos desde Arcos de Zapopan. Le mandamos un fuerte abrazo a José Luis Pérez González. Y bueno, sigue el paisa, como es conocido, Covarrubias, en serie. Vamos a ver ese registro por fuera que va. Muy buena su carambola. Muy, muy buena su carambola del el paisa, y continúa en serie. Vemos ese tiro largo que hace el maestro Covarrubias. Creo que el choque no le va... efectivamente, el choque no le permite la llegada. Pero vamos a ver cuántas realizó el maestro Covarrubias. Se hizo una serie de 5, lo cual lo está poniendo 15-2. El marcador en estos momentos, amigas, amigos, José Lizárraga, 2 carambolas y se encuentra en el tiro. 15 para el maestro Rodolfo Covarrubias. Vemos el tiro de registro. También mire qué mal tira Lizárraga ese tiro, muy recortado.
Muy buena su carambola que en ese recorte que hace el maestro Covarrubias. Y bueno, trae porra el maestro Covarrubias. Estamos viendo cómo aquí la gente le está aplaudiendo. Dice José Luis Pérez González. Ah, ya de vuelta observando una buena partida. Saludos desde Arcos de Zapopan. Le mandamos un fuerte abrazo. Vamos a ver, que creo que va a ser buena su carambola. No lleva tanto efecto y efectivamente es muy buena su carambola. Y pues gracias a los más de 250 cibervillarizas que ya están, amigas, amigos, presenciando esta partida con un jugador tan bueno como es Rodolfo Covarrubias, quien ha sido campeón panamericano y tiene grandes campeonatos y grandes hazañas villarísticas. Aunque sin duda José Lizárraga, muy buen jugador, ha dado unos muy buenos... Estar aquí en los ocho ya representa que has brincado una serie de trabas y de partidas que han sido fuertes, y sin duda eso te ha permitido estar aquí. Vemos ahí al paisa tira un registro largo. Miren qué bonita carambola. Y bueno, una más. Está jugando muy bien, sin duda. El marcador, amigas, amigos, para quien lo esté viendo, están en su pantalla, pero es 15 para el que se encuentra en el tiro y está en serie contra 2 de José Lizárraga. Continuamos, amigas, amigos. Una carambola más por maestro. Y son cinco. Son cinco. Ya cantó con, dijo, una manita. Vemos ese tiro de pasebola cortito y se va a quedar un poquito largo, pero sí. El marcador, amigas, amigos, 2 para quien se encuentra en el tiro, José Lizárraga contra 20 del maestro Rodolfo Covarrubias, en esta formidable partida que estamos presenciando aquí en la reinauguración de ese billar que ha tenido 3 nombres. Primer nombre se llamó La Bola de Oro, luego se llamó Master Club y hoy La Bola de Oro. Y bueno, el nombre como quedó se llama Million Billiard, La Bola de Oro. Recobró esos dos nombres y aquí lo tenemos en esta reapertura donde se está celebrando su reapertura, su reinauguración con este gran torneo billarístico que se dieron cita 196 jugadores de diferentes países. Tuvimos jugadores turcos, tuvimos jugadores de Estados Unidos, tenemos jugadores de Colombia, tenemos jugadores de México. Y bueno, sin duda una gran fiesta billarística la que hemos estado viviendo desde el día 9, 10, 11 y hoy 12 de marzo, amigas, amigos, aquí en Guadalajara, Jalisco, en Million Billiard. Continuamos. Bueno, el marcador actualizado.
25 ganando quien se encuentra en el tiro, amigas, amigos. Se va a quedar un poco corto, efectivamente, se queda Covarrubias un poco corto. Se va a pasar, José. Sí, efectivamente. Por muy poco se pasa José Lizárraga en su tiro. ¿Eh? 11-5 va perdiendo Cataño con el Corona. Bueno, les voy a hacer una panorámica. Cataño va perdiendo 11-5 contra Corona, el maestro Corona. Mientras que vemos que Galindo, no sé con quién esté jugando Galindo. Galindo va ganando 19-9. No sé contra quién es el que está jugando Galindo. Vemos a... Arley Castrillón en contra de Pedro González. Va perdiendo Arley Castrillón 15-3. La pata va... A ver, vamos a ver. La pata... Uberney va perdiendo. Pero un marcador, ¿no? Ahí, aquí. ¿Cómo va Uberney? 17-6. Raimundo Muñoz va perdiendo en contra de Alex Santiago, conocido como el Becerro. Va 11 para el Becerro, 3 para la pata. Y bueno, son las partidas que podemos apreciar en estos momentos aquí. Y vemos en su oportunidad nuevamente a José Lizárraga en ese tiro que probablemente lo va a ejecutar a dos vueltas. Vemos que muy bien ejecutado, pero vamos a ver si el choque logra esquivar el choque. Miren qué bonita carambola le va a salir a maestro Lizárraga. Muy buena su carambola. Ya vemos al maestro José Lizárraga, que está ahorita en una serie. Sin duda está tratando de ponerse a la altura de la partida a José Lizárraga. Vamos a ver cuántas carambolas ejecuta. Vemos ahí ese tiro de registro que hace cortito. Y vamos a ver si creo que si logra hacer esa carambola también el maestro José Lizárraga. Marco Antonio R, ¿cómo son los premios? Aparte de que se les va a entregar, creo que un premio, un trofeo. Se les va a entregar un reconocimiento económico, el cual creo que para el primer lugar son alrededor de 70, 80 mil pesos, no recuerdo. Recuerdo que para el segundo lugar son 51 mil pesos. Para el tercero y cuarto lugar, 25 mil pesos a cada uno. Y del quinto al octavo son 6,500, creo. Y del octavo no sé hasta dónde van a entregar, 3,500. Así más o menos están los premios, amigas, amigos. José Luis Pérez González ya de vuelta observando una buena parte. Gracias.
Juan Manuel Tobías Rodríguez, está siendo nuestro señor. Charlie Delgado, hola amigo Toño, ¿sabes cómo va mi hermano? Gracias. A ver, deja ver si lo puedo ver aquí, si sí, lo estoy viendo que está jugando. Jonathan está en receso y ahorita que regresen del receso, porque fueron un receso de Jonathan, te digo cómo va, pero está en los 16 para los 8 ahorita, jugando. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que van a preguntar, a que nos vienen a preguntar aquí. ¿Sabes cuánto llevas? ¿5? Tú llevabas 5, ahí todavía las tengo, mira. Aquí están, mira. 5 y 8. Todavía no he puesto. Bueno, vino a preguntar cuántas llevamos apuntadas, 5. El marcador actualizado, amigas, amigos. 13 para José Lizárraga, quien estamos viendo su tiro, contra 20. 20 del maestro Covarrubias. Vemos el tiro que hace de zigzag ahí. El maestro Lizárraga se le va por muy poco, pero ahora está en su oportunidad, quien lleva 20 carambolas, el maestro Rodolfo Covarrubias. David Carmona, ¿cómo va? Gustavo Suárez, Francisco Miranda, fueron 9, dice. Fíjate, la verdad es que no quisimos intervenir, nomás nos preguntaron cuántas había, con cuántas se anotó las 8. Dije, lleva 5 y 8 que hiciste. Bueno, ellos ya decidieron que fueran 13. Si fueron 9, pues la verdad es que entre ellos tienen que resolverlo ya. De nuestra parte, nosotros ya hicimos lo que nos pidieron ahí. Bueno, vemos al maestro Lizárraga, quien se va a ir por un registro corto y va a ser muy buena su carambola. Excelente su carambola del maestro José Lizárraga. La pata 10-11 decían, perdiendo. No, ya va la pata ya va ganando 13-11. Ya le va ganando a Becerro 13-11. Fíjate, después de que iba. Bueno, así es esto del juego. Lleva una ventaja razonable. El marcador en estos momentos, amigas, amigos, para quien está en el tiro, 20 carambolas, el maestro Covarrubias, contra 14 de José Lizárraga. Vamos a ver el tiro de Covarrubias, muy buena su carambola. Y bueno, le queda la posibilidad al maestro Covarrubias. Le está yendo todo el mundo. Vemos que la porra aquí está yéndole a Becerro, a Alex Santiago.
Muy buenas la carambola que acaba de hacer el maestro Covarrubias. Vieron qué bonita cabaña, muy fina tuvo que agarrar y la agarró perfecta. Ya son dos en serie. Vemos el intento que va a hacer para meter ahí el cambio de efecto. No, se quedó muy demasiado corto. Sí logra acariciar esa. Él dice que son cuatro. César Cerrate, es que en el generador de caracteres no se está enumerando las carambolas. Juan Pablo González, ¿cómo vas al azar? Ahorita te doy el dato, nada más déjame que pueda moverme. También Charlie me preguntó el dato de Jonathan, pero desafortunadamente están unas personas aquí que no puedo pasar. Cuando se muevan voy a poder pasar. Juan Pablo González, ¿cómo vas al azar? Pregunta también. Juanma Iglesias pregunta, ¿cómo va Benjamín Galindo? No, es Efraín Galindo, yo creo. Y va ganando 22-13. Si es Efraín Galindo, va ganando. El marcador, ahora estamos nuevamente viendo al país en su oportunidad. Quien se va a ir por un pasebola finito para meter en el casi al cero de la parte de abajo. Vamos a ver cómo la agarra. Y parece que va a ser buena la carambola, pero sí logra ser buena su carambola del paisa, lo cual ya lo ponen 25 carambolas contra 15 de José Lizárraga. Andrés Henao, ¿cómo van los colombianos? Van bastante bien los colombianos, usted debe decir. Está jugando Pedro González contra Pasarela, va ganando Pedro González 18-11. Vemos a Ubernay Cataño, que está jugando contra Corona. Ese dato no lo puedo, aquí los tengo juntos, pero no lo tengo. También tengo a Alexander Salazar, quien está jugando, pero también no puedo darles el dato porque pues tengo que salir de moverme de aquí. Dámonos el dato, ¿no? Y sigues durmiendo. Ahorita. ¿Cuál? ¿Cómo va Ubernay y cómo va Alexander? ...26-15 el marcador, amigas, amigos. Estamos viendo aquí en su oportunidad a José Lizárraga, que se va a ir por un pasebola ahí de registro. Vamos a ver, mire qué bien lo logra evitar el choque y logra darle exactamente la velocidad y el efecto necesario para que esa carambola.
Ricardo Escartín, ¿cómo va Cataño? Eduardo Pepe, marcador de la mesa derecha, por favor. Híjole, es que no nos podemos mover. Déjame ahorita. ¿Cuál Cataño? 23-7 ganando. ¿Va ganando Cataño? Ganando Cataño. 23-7 ganando Cataño. ¿Le va ganando a Corona? 26-11 a Corona. 23-7. Ay, no te entiendo. Es el Corona. 23-7 va ganando Cataño. Bueno, el marcador, amigas y amigos, estamos viendo ahí. Y ya vemos al maestro Covarrubio, que está a punto de terminar este encuentro. José Luis Pérez, se fue el sonido. Sí, perdón, yo le pachuré, no me había dado cuenta. Estoy hable y hable. Me di cuenta que no estaba diciendo nada. Vemos el tiro del maestro Covarrubias. Y se le va la carambola increíblemente, ¿eh? Se le va increíblemente esa carambola al maestro Covarrubias. Vamos a ver cuántas. Ahorita voy a ir para allá y voy a mover la cámara, pero. Así está el marcador, 28-16, amigas y amigos. Está en su oportunidad de José Lizárraga. Y no me puedes dar el dato. ¿Cuál? De Charlie Brown, de Jonathan Maravilla. ¿Con quién está jugando Jonathan? No sé. Bueno, vemos que este. Que Alexander. Enrique Quesada, saludos amigo Toño de parte de Tachi del Villar Santo Domingo, bendiciones amigo Toño, te mandamos un fuerte abrazo, es Tachi. Enrique Quesada, desde aquí donde estamos viendo la partida entre estos dos grandes jugadores, el maestro Covarrubias, que está a punto de concluir el juego, bueno, de va, lleva una ventaja razonable, 28-16 en contra de José Lizárraga. Un gran encuentro. Enrique Muñoz, ¿cómo va Raimundo Muñoz? Raimundo Muñoz, fíjate que ahorita va perdiendo 22-13. Le metieron un tiro de aproximadamente 11, de 11 carambolas. Entonces, pues, van 20, iba ganando, pero con ese tiro ahorita se queda en 13. Mientras que este joven que le dicen el becerro lleva ya 20, 22. Y se encuentra todavía en el tiro. Armando Pulido, ¿cómo va la pata? Ya les comentamos, Armando Pulido, la pata. ¿Cómo va y con quién está jugando? Está jugando contra Alex Santiago, el becerro. Y los aplausos que oyen le están yendo al becerro. Y lleva como dos o tres en serie el becerro. Lo cual ya lo está poniendo casi como en 25-13. Pedro Adame Galván, buenas noches, tardes. ¿Cómo va el marcador de Jonathan Maravilla? Sí, este también me lo pidió Charlie Maravilla, pero no he tenido oportunidad de atravesar, ya lo pedí a ver si me los mandan. 21-10. 22-10. Va perdiendo Jonathan Maravilla ahorita 22-10. Alexander Salazar. ¿Eh? 16-17 va a ganar. ¿Va ganando Alexander Salazar? Va perdiendo. Va Alexander Salazar, va perdiendo 16-17. Ya ganó también el maestro Cataño, ya le ganó a Corona. 30-10. Y Chavira está jugando contra Alexander Salazar y va muy parejo el tiro. Van 17-17. Mientras que estamos viendo la partida de. El maestro Covarrubias, que va a intentar hacer un macé para que jale la bola, como de registro, miren. Aquí bien la agarró, ¿eh? Nada más que creo que el choque no se la va a permitir. No, si logra pasar, no sé, se va a quedar un poquitito corto. Efectivamente, se va un poquito corto el maestro Covarrubias.
Te voy a poner la de Cataño, te voy a poner la de Alexander este. Espérame, estamos viendo esto. Sí, no, no, no la voy a quitar. Tú sigues viendo esa, la que te voy a poner ahorita es esta. Bueno, el ponle 17. Vemos el marcador, amigos. ¿Cuánto? José Lizárraga, 17 carambolas. Contra 29 del maestro. Está tirando ya la buena el maestro Covarrubias. Ricardo Zapata, amigo, muy buena transmisión. Como siempre, un favor. ¿Cómo vas al azar? Desde aquí va empatado. Va empatado 17-17. Acabamos de dar el dato, Ricardo Zapata. Pero te vamos a estar monitoreando el juego que tienen aquí. Está jugando contra un jugador mexicano que se llama Chavira. Y se queda corto el maestro Covarrubias. El marcador continúa así. 17-29. Ganando el maestro Covarrubias. Ajá, José Lizárraga. Mientras estamos viendo ahí al fondo a Pedro González, que continúa con una ventaja en contra de Pasarela de 20-13. va perdiendo Alexander Salazar. A Corona le ganó Uberné Cataño ya en este momento. Y bueno, acá tenemos unos jugadores que no los conozco sinceramente para dar el dato. El intento que va a ser de cambio de frente. Miren, qué bonita carambola acaba de ser realizando Covarrubias, y con esa carambola gana. Gracias, amigas, amigos, a los más de 300 cibermillaristas. No, 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 vamos a pasar.